Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El descuento otorgado en venta de cartera es deducible del impuesto a la renta. Entonces, si alguien tiene una cartera y es para cobrarla dentro de 30 meses, dentro de 30 días o 60 días o 90 días y tiene mucho afán, entonces lo que hacen es que la venden a los que se dedican a comprar cartera y el que les compra la cartera se las compra con descuento. Entonces ya la Diana ha dicho que el que vendió la cartera técnicamente perdió una parte por venderla con ese descuento y que es como un gasto financiero lo que ha dicho la Diana. Lo dijo en el concepto 4882 de julio 10 del 2014. Entonces el que vendió su cartera pierde un pedazo y es casi como el interés que le hace pagar el que le compró la cartera, porque el que le compró la cartera va a comprar esa cartera y le va a tocar quedarse con esa cartera 30 días o 60 días o hasta 90 días sin poderla recuperar porque hay que esperar a que se venza para poderla cobrar. Entonces es como si le cobrara toda la financiación implícita a este que vendió la cartera, se la está cobrando técnicamente este que soltó rápido la plata. Entonces esta parte que pierde el que vendió la cartera se le convierte en un gasto financiero y le habían dicho que entonces sí puede pasar como deducible y lo pueden estudiar en el concepto 4882 de julio del 2020, ¿listo? Entonces acá pueden leer incluso más en ese artículo que es viejito, pero que les amplía más el tema, se lo voy a destacar acá para que lo busquen en el portal con estas palabras claves. ¿Sí? A ver, ¿tá? Y esto sigue vigente, ¿sí? Era un video mío viejito del año 2018 donde yo cité también esta doctrina.